Inspirado en la naturaleza de las abejas, este colectivo, conformado por niños y adolescentes, resalta por las habilidades de sus integrantes en la actuación, el canto y el baile. Hasta Cienfuegos llegó esta colmena, fundada hace 23 años por Carlos Alberto Cremata, y que tanta alegría ha suscitado a nuestro país. En el centro sur de la isla se cumplieron las expectativas, luego que la Compañía de Teatro Infantil Capitalina recorriera la comunidad de Yaguaramas en el municipio de Abreus. La reconocida agrupación Embajadoras de Buena Voluntad de la UNICEF se presentó además en el Cine Teatro Luisa con la exhibición del musical La Cucarachita Martina. Que se casó con el ratoncito Pérez de Mentirita. ¿Qué fue lo que más te gustó? Cuando al final que todos cantaron una canción y nos dieron una sorpresa para todos. Bailé, canté y aplaudí. A mí me gustó mucho. En 2013, este exitoso grupo que contribuye a fomentar valores humanos a través del arte visitó a la mandataria argentina Cristina Fernández en el país suramericano y completa una gira por varias localidades cubanas. Marleidy Muñoz, NotiSur.